La noche cae sobre la ciudad como un manto oscuro, extendiendo sus sombras por los callejones estrechos y poco iluminados del mercado medieval. Una mujer, cuyo rostro muestra cansancio, pero también una determinación férrea, corre entre esas sombras, cargando en sus brazos a un recién nacido que solloza bajito. El corazón de la mujer late desbocado, cada latido un eco de la desesperación y el miedo que la consumen. Con cada paso que da, ¡Ayuda, por favor! clama a los pocos transeúntes que se cruzan en su camino, pero la gente se aparta al ver la angustia en su rostro. Nadie quiere detener su noche para socorrer a una desconocida, menos aún a una que claramente está huyendo. De vez en cuando, la mujer mira hacia atrás y ve a sus perseguidores, hombres de rostro severo, vestidos con armaduras relucientes, indiferentes a la tensión del momento, y en marcado contraste con el entorno decadente. Dios mío, están cerca, murmura para sí, su mirada mezclando miedo con una determinación férrea. Encuentra un breve escondite detrás de unos barriles de basura y trata de calmar al pequeñín con susurros apresurados que cortan el silencio opresivo. Por favor, mi pequeño, quédate quieto, suplica mientras el llanto del pequeño se convierte en sollozos, como si él comprendiera la gravedad de la situación. Pero la seguridad es efímera. Los hombres la encuentran con expresiones tan frías como la noche misma. Entrega al chiquillo, exige uno de ellos con una voz desprovista de cualquier empatía. La madre, encendida por el desafío, responde con firmeza. Jamás haré eso. Aprieta al chiquillo contra su pecho, usándolo como un escudo de carne y amor frente a la amenaza. Él es mi hijo, y lo protegeré con mi vida. Uno de los hombres, irritado por su resistencia, avanza y la golpea, haciendo que su mundo gire mientras la oscuridad la envuelve. El último pensamiento de la mujer es una oración silenciosa, rogando para que su hijo encuentre un lugar seguro en un mundo que solo les ha mostrado crueldad. Todo se torna oscuro después de ese golpe, alargando aún más la noche de terror. Minutos después, Lady Mirabel, de pasos lentos pero con un corazón generoso, regresa a casa después de visitar la capilla local en el pueblo medieval. En el vecindario, todos la conocen por su bondad y su espíritu comunitario. De pronto, el llanto de un recién nacido, pequeño y desesperado, corta el silencio de la calle. Lady Mirabel sigue el sonido hasta un callejón poco iluminado. Allí se encuentra con una escena desoladora. Una joven mujer yace inerte, su rostro reflejando la serenidad de quien ha encontrado la paz en el descanso eterno, y en su regazo un recién nacido llora. Ay, pobrecita. susurra Lady Mirabel acercándose con cuidado y tomando al pequeñín en sus brazos. No te preocupes, ahora estás a salvo conmigo. Con el pequeñín seguro en brazos, Lady Mirabel se apresura a buscar ayuda, corriendo hacia la plaza del pueblo donde sabe que puede encontrar a los guardias de noche. Guardias. Necesito ayuda en el callejón detrás de la panadería vieja. grita con voz firme al encontrarlos. Hay una mujer. Parece que ha fallecido. Después de que los guardias se llevan el cuerpo de la madre para investigar lo sucedido, Lady Mirabel toma una decisión que le cambiará la vida. Decide no mencionar que encontró al pequeñín con la mujer, temiendo que lo lleven a un orfanato poco adecuado. No diré nada del pequeñín. No lo merece, pobre angelito. murmura mientras se aleja del lugar, llevando al chiquillo a su casa. En su hogar, que está lleno de calidez y amor, Lady Mirabel cuida al pequeño con todo el cariño de una abuela. Le ofrece un rincón suave para dormir y lo arropa cuidadosamente, asegurándose de que el sueño tranquilo calme su llanto. Ahora duerme, mi amor. Aquí nadie te hará daño, le dice, meciéndolo suavemente hasta que los ojitos del pequeñín se cierran y el sueño se lo lleva. Y así, en el regazo de Lady Mirabel, el pequeñín encuentra un poco de paz, al menos por unas horas, en el calor de un hogar lleno de amor y cuidados. A la mañana siguiente, con el corazón pesado por la inesperada responsabilidad, Lady Mirabel lleva al pequeñín a un monasterio que ella misma había contribuido a fundar en su juventud, esperando que allí el pequeño reciba el cuidado y la protección que merece. El antiguo monasterio aún conserva el espíritu de comunidad que Lady Mirabel siempre promovió. Al llegar, los cuidadores del monasterio los reciben con sorpresa y una cálida bienvenida. Este pequeñín necesita un nombre, ¿verdad? comenta uno de los encargados, mirando al pequeñín con ternura. Es Lady Mirabel quien elige el nombre de Brian, inspirada quizás por la valentía y la fuerza que el chiquillo ya ha tenido que demostrar. Mientras proceden con el registro, Lady Mirabel se siente aliviada por la seguridad del chiquillo, pero también profundamente triste por la necesidad de dejarlo. Los cuidadores, notando su conmoción, le invitan a participar en el primer baño de Brian. Sin haber tenido hijos propios, los momentos que pasa cuidando a Brian llenan un vacío en su ser que apenas reconocía. Con manos temblorosas de amor, Ayuda a desvestir a Brian, imaginando por un momento cómo sería ser madre. Sin embargo, cuando remueven la última prenda del pequeñín, todos en la sala quedan estupefactos, con expresiones de incredulidad. ¡Por los cielos, qué es esto! exclama uno de los cuidadores, mientras todos, incluida Lady Mirabel, retroceden sorprendidos. En el cuerpo diminuto de Brian, descubren símbolos misteriosos marcados con tinta negra, ejecutados con una precisión que desafía la lógica para su corta edad. ¿Quién pudo marcar así a un recién nacido? preguntan entre ellos con una mezcla de incredulidad y preocupación. Estas marcas no son simples adornos parecen runas ancestrales, meticulosamente dibujadas con un propósito específico, tal vez un mensaje o un sello de algún antiguo poder. ¿Cómo no noté esto antes? murmura Lady Mirabel, más para sí misma que para los demás, mientras contempla al chiquillo que solo había acostado para dormir y nunca pensó en bañar o desvestir completamente. Este acto en el monasterio se convierte en un momento que nadie presente olvidará jamás, mientras se enfrentan al enigma revelado en la piel de Brian. Minutos después de descubrir los símbolos en la piel de Brian, el monasterio se llena de un murmullo constante. Los monjes, asombrados y confundidos, tratan de darle sentido a lo que ven. ¿Será que la madre de este pequeño estaba metida en algo muy raro? susurra un monje, mirando a los demás buscando alguna confirmación. Sin embargo, Lady Mirabel, siempre protectora, sale en defensa de la difunta madre. Esta pobre mujer no parecía estar en malos pasos, ni loca, dice, recordando el último gesto de la madre protegiendo a su hijo. Aquí hay algo más, algo que va más allá de lo que podemos entender. El misterio de los símbolos se extiende por todo el monasterio, capturando la atención de cada uno de los presentes. Se acercan uno a uno para mirar más de cerca al pequeñín, cuya piel lleva marcas que parecen contar una historia antigua y secreta. En medio de la fascinación y el miedo que comienza a crecer, el monasterio se une en una búsqueda desesperada por respuestas. Brian, completamente ajeno al revuelo que ha causado, descansa tranquilamente, esperando ser bañado, ajeno a los secretos que su propia piel esconde. Dios mío, ¿quién haría esto a un angelito tan pequeño? pregunta otro monje mientras todos, incluida Lady Mirabel, observan con una mezcla de curiosidad y temor. Entre los monjes, Gabriel, el joven novicio con un conocimiento profundo de culturas antiguas y símbolos esotéricos, se acerca durante el baño para examinar mejor las marcas. He visto esto antes, dice con voz temblorosa, no de frío, sino de una comprensión ominosa. ¿Qué es Gabriel? pregunta Lady Mirabel, acercándose preocupada. Gabriel, usando una vieja lupa que siempre lleva consigo, estudia los símbolos detenidamente y, después de unos minutos, comparte sus hallazgos con un tono grave. Estos no son simples dibujos son símbolos antiguos, usados por seguidores de un dios oscuro llamado Tinerabil. Están ligados a una secta antigua, conocida por su culto a la renovación y la destrucción. Los presentes se quedan mudos, procesando la información. La implicación de que Bryan podría estar en el centro de un ritual antiguo y terrible hace que el aire en la habitación se vuelva pesado. Según lo que he leído, esta secta elige a una madre cada generación para que dé a luz a un portador de estos símbolos, continúa Gabriel. Después del nacimiento, el chiquillo es entregado a la secta para completar un ritual que. bueno, que nadie quiere imaginar. Lady Mirabel se toma un momento para asimilar la información. Luego, mira a Brian, ahora dormido en su cuna, y siente el peso de una responsabilidad enorme. La madre de Brian sabía lo que enfrentaba, luchó hasta su último aliento para salvarlo de ese destino. Su voz se quiebra un poco pero su determinación es clara. Ahora es nuestra responsabilidad protegerlo, no solo como a un huérfano, sino como a alguien que podría cambiar el curso de nuestra historia. Todos en el monasterio asienten, comprendiendo que la tarea que tienen por delante es mucho más grande de lo que habían imaginado. Después de quitarle la vida a la madre, los caballeros que la perseguían se vieron obligados a huir al escuchar el ruido de una patrulla de guardias del monasterio, que se acercaba sin saber lo que había ocurrido. Asustados por la posible confrontación, dejaron a la madre y al hijo en el callejón. Cuando regresaron para tomar al pequeñín, Lady Mirabel ya lo había rescatado, regresaron al monasterio furiosos y sin pistas de dónde estaba el chiquillo. Sin embargo, como si la situación no pudiera empeorar, la tensión en el monasterio se incrementó drásticamente con la llegada inesperada de dos caballeros bien vestidos. Estamos buscando a un recién nacido cuya madre estaba desesperada por él, comentaron de manera evasiva, describiendo al chiquillo como un recién nacido rubio y añadiendo que la madre estaba supuestamente en un sanatorio y separada del pequeñín. No hemos recibido ningún pequeñín que coincida con la descripción que dais, respondió Lady Mirabel con una convicción que incluso la sorprendió a ella misma. Los caballeros, mostrando signos de frustración por la búsqueda infructuosa durante toda la noche y la mañana en diferentes monasterios de la ciudad, insistieron en querer verificar por sí mismos. Señores, no entrarán. Podrían perturbar a los chiquillos, intervino Gabriel. El guardia del monasterio, bloqueando su paso. En ese momento, Gabriel notó algo que le heló hasta los huesos. En la muñeca de uno de los caballeros, parcialmente oculto por el fino tejido de su manga, estaba el mismo símbolo que adornaba la piel de Brian. Al darse cuenta de que habían sido descubiertos, los caballeros se retiraron rápidamente después de su partida. Gabriel compartió sus observaciones con Lady Mirabel y los líderes del monasterio, quienes decidieron notificar inmediatamente a las autoridades locales. Lo que inicialmente parecía una simple verificación, se transformó en una operación extensa, destapando una red compleja de mentiras y manipulaciones vinculadas a la secta que veneraba a la deidad oscura, Tinerabel. La operación culminó en varias detenciones importantes, los medios de comunicación de la época, a través de crieres y proclamas, divulgaron cómo la secta había engañado a varias madres solteras con promesas de un futuro mejor, solo para secuestrar a sus hijos para oscuros rituales. En medio del tumulto, Bryan, ajeno a su papel en el conflicto entre el bien y el mal, dormía tranquilamente en su cuna en el monasterio, más seguro que nunca gracias al esfuerzo de personas como Gabriel y Lady Mirabel, así como al trabajo diligente de las autoridades locales. El alivio fue palpable en todo el monasterio, consciente de que la amenaza que representaba la secta para el pequeño había sido, al menos por el momento, eliminada. La captura de los miembros de la secta marcó el fin de días oscuros, y sirvió de recordatorio de lo que la gente puede lograr cuando se une por una buena causa después de la agitada serie de eventos que siguieron al descubrimiento de Brian y el desmantelamiento de la secta se estableció una calma relativa en el monasterio y sus alrededores lady mirabel la mujer cuyo corazón se había abierto para acoger al pequeño desde que lo vio por primera vez tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre movida por el amor incondicional que sentía por el pequeño y el deseo de protegerlo de cualquier vestigio de su pasado oscuro. Brian, mi pequeño, desde hoy serás mi hijo no solo en mi corazón, sino ante los ojos de todos, le dijo suavemente mientras firmaba los documentos que la convertirían en su madre legal. La adopción marcó el comienzo de una nueva etapa para ambos, Consciente de los riesgos que aún podían rondar, Lady Mirabel decidió que empezar de nuevo, en un lugar lejos de cualquier vestigio o amenaza que pudiera haber sobrevivido al desmantelamiento de la secta, sería la forma más segura de proteger a Brian. Con la determinación de quien está convencido de su elección, vendió su residencia, se despidió de sus vecinos y amigos y, llevando al pequeñín consigo, se mudó a una ciudad tranquila en otra región del país. Es un nuevo comienzo, Brian. Aquí, en esta ciudad tranquila, serena y acogedora, podremos vivir en paz. Le explicó mientras exploraban su nuevo hogar, un lugar seguro donde finalmente podrían descansar. Allí, Lady Mirabel y Brian comenzaron una nueva vida, lejos de los peligros que una vez los acecharon. En esta nueva ciudad encontraron la paz y la seguridad que tanto necesitaban abriendo un capítulo lleno de esperanza y nuevas oportunidades. La casa que encontraron era humilde, pero rebosante de amor y alegría. Bryan creció cuidado con mucho cariño por Lady Mirabel, alejado de los peligros de su pasado, y se convirtió en un chiquillo alegre, curioso y bondadoso, un reflejo del amor y la dedicación que recibió. Con el tiempo, los dibujos en la piel de Bryan desaparecieron, limpiados por los baños, ya que estaban hechos con una tinta lavable. Lady Mirabel optó por no revelar los eventos que culminaron en la adopción de Bryan, ni siquiera cuando él creció, convencida de que algunas verdades son demasiado pesadas para ser compartidas y que la inocencia de su infancia debía ser preservada. En su lugar, llenó la vida del chiquillo con cuentos de aventura, amor y magia, historias que inspiraban sueños, no miedos. Siempre recuerda, Brian, que cada historia es una puerta a un mundo nuevo, le decía Lady Mirabel mientras él escuchaba embelesado. Para Brian, Lady Mirabel era su verdadera madre, la mujer que le enseñó a montar a caballo, que curaba sus heridas con ungüentos y paños cálidos y que siempre estaba allí para ahuyentar a los monstruos de las sombras. Mamá, ¿Los monstruos son reales? preguntaba Bryan una noche con una mirada inquieta. Solo en las historias, querido. Aquí estás seguro conmigo, respondía ella, besando su frente para tranquilizarlo. El amor entre ellos era testimonio de la fuerza de los lazos elegidos, tan poderosos como los lazos de sanguíneos. Los años pasaron y la vida de Bryan y Lady Mirabel se desarrolló con la tranquilidad de quienes encontraron su lugar en el mundo. Eran una familia unida no por el miedo a lo que habían dejado atrás, sino por la esperanza de lo que aún estaba por venir. Lady Mirabel vio a Brian crecer seguro y fuerte, lejos de cualquier mala influencia de la secta, y su corazón rebosaba de amor y gratitud. Había realizado su sueño de ser madre, y juntos encontraron la felicidad. Siendo verdaderamente felices hasta el día en que Lady Mirabel, a sus 89 años, partió, dejando al joven Brian, ahora un hombre de 29 años, responsable de sí mismo. Mientras estemos juntos, aunque solo sea en nuestros pensamientos, nada puede romper el fuerte vínculo que hemos formado, hijo mío, le dijo en sus últimos días. Brian, con lágrimas en los ojos, asintió sabiendo que el amor que compartían era eterno. Si esta historia ha sido de tu agrado, te invito a que le des un me gusta y te suscribas al canal. Tu apoyo nos inspira a continuar publicando relatos emocionantes casi todos los días. Mantente atento para no perderte el próximo relato increíble que pronto se mostrará en tu pantalla. Valoramos enormemente tu respaldo. Nos vemos pronto. Que Dios los bendiga.